Y la guerrilla ataca las patrullas de la Infantería de Marina debido a los controles permanentes sobre el río Arauca. El explosivo que detonaron los subversivos la semana anterior fue puesto en la orilla del lado colombiano. Por los controles permanentes por parte de la Infantería Marina en el río Arauca, frontera con Venezuela, guerrilleros atacaron una patrulla de la Armada Nacional con artefacto explosivo el pasado fin de semana. Sí, se presentó un ataque a una de nuestras unidades fluviales de Infantería Marina del Batallón Fluvial número 52. Esto obedece al control permanente que tenemos sobre el río. La situación fue un artefacto explosivo improvisado, el cual fue dejado a la orilla del río y al paso de uno de nuestros elementos de combate fluvial fue activado. Gracias a Dios no tenemos afectación de personal ni de material. Estamos continuando en las investigaciones para verificar qué grupo armado puede estar detrás de este atentado. El comandante del puesto fluvial avanzado número 52 de la Armada Nacional en Arauca, coronel Henry Alba Medina, dijo que no se presentaron disparos desde las orillas del río Arauca. No hubo disparos de parte de ninguna de las orillas del río. Fueron unos disparos de reacción que se hicieron al río por parte de nuestros infantes. Fueron tres disparos y no se presentó más situación especial. El alto oficial manifestó que el artefacto explosivo los guerrilleros lo enterraron en la orilla del río Arauca en territorio colombiano. El artefacto explosivo estaba del lado de territorio colombiano. No sabemos desde dónde fue activado, es parte de la investigación que estamos realizando, pero fue instalado en la orilla colombiana. Los operativos que se realizan a orillas del río Arauca se hacen junto con todas las autoridades del departamento. Hemos venido realizando un trabajo conjunto, coordinado, interagencial con todas las instituciones, con Migración Colombia, para fortalecer ese dispositivo fluvial. Nosotros vamos a continuar de manera permanente teniendo ese control, ya conociendo también los pasos más frecuentes por donde estas personas están cruzando y los puntos más críticos también que tenemos, conociendo que las condiciones del río en este momento también favorecen el paso entre una orilla y otra y que es realmente complicado también decir que hay unos pasos plenamente establecidos. Los operativos continuarán en la zona de frontera con Venezuela para poder cerrarle el paso a los subversivos. Sí, nosotros estamos realizando, como lo dije anteriormente, un trabajo interinstitucional con todos los organismos de seguridad que estamos aquí para proteger esta población araucana. Nosotros continuamos con todo el desarrollo de nuestras operaciones. Hemos tenido también resultados de incautación de mercancías de contrabando y estamos controlando también el paso informal de personas desde la República de Venezuela hacia Colombia. La Armada Nacional investiga qué grupo al margen de la ley atacó la patrulla de la Infantería de Marina en esta zona de frontera con Venezuela.